Marc, bon dia. Avui l'Espanyol s'ha despertat en zona de descens, és veritat que és molt aviat, però vaja, m'imagino que contra el Celta el vestidor està concentrat en sumar els primers tres punts de la temporada, oi? Bueno, sí que es verdad que no ha sido el comienzo que queríamos, ¿no? Sabemos que tenemos que trabajar mucho, que vamos a trabajar duro para cambiar la situación y ya estamos pensando en el Celta. A nivel personal, Marc, no habías entrado en las dos primeras convocatorias, entraste en esta. El míster comentó que te faltaba un poco de ritmo. ¿Cómo te viste contra el Barça? Bueno, eso sí que es verdad que en pretemporada no pude hacerla completa. Tuve varias lesiones que no me dejaron estar al 100% ni estar a tope. Pero bueno, solo quiero ponerme bien, estar al 100% y poder estar ahí disponible. ¿Cómo está el vestuario después de ese 5-0 y qué os ha dicho el míster esta mañana? Bueno, el vestuario pues está con muchas ganas de darle la vuelta a esto, ¿no? Sabemos que no fue un buen partido, que no nos fuimos contentos en el Camp Nou, pero bueno, el vestuario está con ganas de darle la vuelta a la situación y ganar esta semana. Normalmente el Español sale bastante tocado de los derbis y más después de un 5-0. ¿Crees que os puede afectar para el próximo partido? Bueno, yo creo que hay que aprender de los errores, hay que sobre todo aprender y nada, pensar ya en el próximo partido, no vale nada ya lamentarse. Hola Marc, buenos días. Buenos días. Ya sé que miráis adelante, pero como es el primer día después del derbi que nos vemos, ¿el diagnóstico cuál es? ¿Qué se hizo mal en el Camp Nou? Bueno, pienso que no empezamos de la mejor manera posible, ¿no? Sí que es verdad que un gol fuera de juego te cambia un poco los planes porque depende cómo vaya yendo el partido y si vas aguantando 0-0 puedes tener más posibilidades de ganar. Sabemos que es un campo difícil, pero bueno, las cosas no salieron como queríamos. Pero bueno, hay que ser consciente y darle la vuelta a esto. Ya con 1-0, incluso con 2-0, había socios del Barça a la grada del Camp Nou que hablaban entre ellos y alguno comentaba, es que el Español ni pega. Echasteis de menos ese puntito más de agresividad, tanta fama que tenéis, de que los derbis sois agresivos, etcétera, y por debajo en el marcador tampoco se vio aquel punto de amor propio de, no sé, como dijo el míster, no es lo mismo perder 2-0 que 5-0, pero por lo menos para amarrar. Bueno, pienso que no marcaron los dos últimos goles hasta el final. Pienso que para nada no salimos con actitud. Nosotros siempre queremos dar el máximo de nosotros mismos y no pienso que fuera por eso. El equipo está en descenso, ¿es más bien producto de un mal inicio o también tienes en cuenta un poco que el calendario quizá no ha sido como el de otras ocasiones favorable? Bueno, sabemos que el calendario es muy difícil, ¿no? Hemos empezado en campos complicados, creemos que esto solo acaba de empezar, llevamos tres jornadas, estoy seguro de que el equipo le va a dar la vuelta a esto y hay que ser positivo. Se habló al cierre del mercado de verano que había una opción de que pudiera salir cedido. Me gustaría saber si el club habló contigo, si realmente se barajó esa opción y si fue así un poco cómo fue esa situación. Bueno, si estoy aquí es porque la cosa ha sido así. Estoy aquí porque quiero trabajar duro, quiero tener los máximos minutos posibles y voy a trabajar duro para ello. Hola Marc, no sé, viendo un poco los tres partidos jugados, no sé si, ¿qué duele más, el derbi o el primer partido en casa, la derrota contra el Leganés? Bueno, siempre que sales derrotado te vas dolido a casa, ¿no? Porque como profesionales que somos siempre queremos ganar, queremos salir del campo con la sensación de que hemos hecho las cosas bien y bueno, nos vamos un poco jodidos, ¿no? Porque queríamos sacar un buen resultado del Camp Nou, íbamos con ganas de hacer algo grande, pero bueno, hay que ser positivo. La próxima semana hay tres partidos, Celta y Depor en casa, entre medio jornada intersemanal contra el Villarreal. ¿Cómo lo vive el vestuario, sobre todo, viendo que son 9 puntos? ¿Crees que esta semana puede marcar un poco, la próxima me refiero, un poco el devenir del equipo en los próximos meses? Bueno, pienso que todos los puntos y partidos son importantes. Sí que es verdad que ahora vienen tres partidos muy importantes, ¿no? que van a ser clave para poderle darle la vuelta a la situación. Y nada, el equipo está con muchas ganas y con mucha personalidad para darle la vuelta. Y hablando un poco de tu situación personal, no sé,
La gente se quedó el año pasado con tu, con tus primeros partidos, debut fulgurante, con goles. ¿Tú crees que se, que la gente se, se puso, te, te pusiste un listón muy alto o se puede volver a ver ese, ese Marc Navarro de, del año pasado? Bueno, sí que es verdad que tuve un comienzo muy dulce, ¿no? Donde, donde me salieron muchas cosas bien, marqué dos goles y bueno, yo voy a seguir trabajando para dar lo máximo de mí. No sé si, si será así de goles, de todo eso. Yo voy a dar el máximo, voy a intentar trabajar día a día, esforzarme para estar siempre al 100% y nada, solo espero poder rendir y estar bien. Hola, Marc. Volviendo al tema del derbi, bueno, más allá de posibles errores arbitrales o la diferencia de presupuesto que hay con el Barça, ¿no te da la sensación de que en los últimos tiempos está perdiendo la esencia de este partido? Bueno, yo la verdad que de pequeño siempre he vivido derbis y no creo que estemos perdiendo la esencia de los derbis. Creo que estamos peleando, que el equipo está intentando dar el máximo. Como ya he dicho anteriormente, no salió como esperábamos, pero bueno, hay que seguir trabajando.